Chacos, la puta madre, ya por fin, ni siquiera tengo luz, ahora sí. Dios, Jerry Mueller, gracias. ¿Qué me parece Jerry Mueller? Es utilizable, evidentemente. O sea, tiene estadísticas de Havertz, ¿no? Pero no nos interesa, Jerry Mueller. No nos interesa. Que el video no quiero que dure ni 20 minutos tampoco. Gracias, Jerry Mueller, pa' entro. Evidentemente, hay que hacer a este hombre. Durán. Creo que se llama Marcus, ¿no? Marcus Thuram. Cartaza. Muak. Qué rico, mi primo. Dicen que se parece a mí, ¿no? ¿Nos parecemos? Corremos mucho ambos, seguro, ¿eh? Thuram, vamos a pegarlo. A ver, chacos, de una vez, Thuram. Carta interesante. No tiene nada en especial, pero lo que sí es que tiene es que tiene una altura increíble. 1,92 de altura. Pareció a Abraham. Creo que Abraham sí mide 2 metros. Lo que sí no me gusta es que tenga medio y medio, tipo Benzema. Es una carta que tiene este muy izquierdo, también me apunta. Tiene muy buen sprint, 98 en sprint, 88 en aceleración. Bastante, pero bastante bien. Carta con 92 de remate, 96 de fuerza de tiro, 85 en tiro largo. Espectacular. Visión 89, pase corto 90, pase largo 80, que igual se hace que es un delantero, pero tiene poco pase corto. Esto acá sí me da un poco de curiosidad. Porque claro, tiene 85 de agilidad y de balance. Puedo meterle motor, porque no vendría mal meterle motor. Qué miedo lo que suena ahí. Pero quisiera subirle seguramente el máximo a 99, 99 en ambos aspectos en el cazador. Para que tenga más tiro y más velocidad. Más aceleración sobre todo. Carta con 85 de agilidad, no, 84 de balance, ya lo hemos dicho. Buena reacción, buen control de balón. Regate 95, compostura. Por ahí, qué miedo eso que está sonando. Oye, mío, ¿eh? Pasó con mi PC. Ya, la carta es buenísima, chacos. Disculpen la hora, oye. No sé por qué he sentido fantasmas últimamente, chacos. Una carta con 99 de fuerza, poco salto. También pensaba meterle halcón. Son nuevos de este canal, les invito a que se suscriban. Quiero ver si es mejor que este Mbappé o el Mbappé 91, la carta básica. Vamos a ver qué tal va ese Turán. Y bueno, delantero interesante, regalado prácticamente para la Bundesliga. Y nada, a probar este amigo Turán. Interesante, son las 2 de la mañana, así que dejen su like. Y bueno, los requisitos para este Turán ya lo tienen en un video seguramente que les habrán recomendado. Vamos a ver qué tal va ese amigo Turán. ¡Zurda! Vale. Buen gol ahí de Afgan, ¿eh? Va, empezamos, vamos, primer gol ahí. Ay, chacos, ah, no siento todavía como un tiro top, ¿eh? Eso es lo que no, no estoy con todo. Ahorita con la presión, mira cómo está, ¿no? Puta madre, moviendo el portero y todo. Viene ahí quitando, ¿eh? Un pase. Uy, buen tiro ahí, aunque movió muy mal el portero, la verdad. Buen gol de Thuram. Qué bien, amigo. Buen gol de Abraham, ¿eh? Abraham. Thuram. Se parece a Abraham, la verdad. Buen gol ahí. De bien. ¡Thuram! ¡Vamos! De Bruyne es buenísimo, ¿eh? ¿Qué tal cuerpo ahí? Y Thuram empujando el balón. Thuram, tienes que meter más goles, amigo. Vamos. La competencia, la competencia. Bien. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena el físico! ¡Uf! ¡Qué buena velocidad y presencia física! ¡Uy! ¡Oh! Bueno, la vida merecía ahí darnos algo, ¿no? Y Thuram merecía en este gol, bueno, en esta jugada meter gol. Buen gol de Thuram ahí. Buen tiro ahí, oye. Thuram, bestia, ¿eh? Buena velocidad. El cazador aporta mucho, o sea, es una carta que sí se nota como que es. Bueno, dicen que es leñido, pero es explosivo. ¡Oh! ¡Uf! Falta el verde ahí. ¡Uy, qué bien! La hicimos perfecta y qué lindo gol, chacos. Golazo de Thuram. Bien.
Creo que es una carta que ya podemos ir con las conclusiones, ¿no? Juego contra Ronaldo y todos tienen a Ronaldo, Dios santo. Bueno, chacos, conclusión final de mi amigo Turán. Hay que decirlo, ¿eh? Es una carta bastante top. Lo que está regalado igual, muchos partidos me parece, o sea, 20, casi son 20, 18 partidos esta carta. Y bueno, lo tienes que hacer en Squad Battle porque tengo un jugador de Berlín ahora. Bueno, estaba la carta que había subido hace rato que es al holandés, si no me equivoco, este de acá. Buen central, por cierto. Que debería usarlo, debería usarlo para darle química de Light. Más química todavía. Que bueno, estaba pegando por ahí también a la que lo hice un rato en Play 4. ¿Qué puedo decir de esta carta, chacos? Es muy bestia. Muy parecido a Ebran, seguramente un poco más chato. En mi opinión personal, para mí Ebran sí es mejor que esta carta. Para mí, me gusta más Ebran, chaco. Debe ser más que nada en Play 5. En Play 4 sí se nota una carta que la movilidad y la explosividad se puede dar bastante, pero en Play 5 me gustó más Ebran, me gustó más una carta que ha salido similar a esa, Harry Kane por ejemplo me gustó más que a Turán en Play 5, ¿no? En estilo jugador, porque bueno, la carta de Harry Kane, todo lo que patea es gol, la de Turán no es una carta que, wow, todo lo que vas a patear va a ser gol, no es una carta que me gana mucho en salto, como lo que es Turán, como comparándolo con Harry Kane, con Abraham, me parece igual un buen delantero para la Bundesliga. O sea, en la Bundesliga, Timo Werner es el único que recuerdo ahorita mismo. O sea, no hay tantos delanteros sin contar tots buenos. Por ahí Mario Gómez. O sea, es un buen cambio este amigo Thuram. Para mí Royce es mejor. Aunque tengas más de. Es más débil. No tiene físico comparado con este Thuram. Quiero probar este Colomani. Tiene pinta de este Colomani que sí debe ser mejor que mi amigo Turán. Parecidísimo, pero este de acá tiene 99 de salto y eso me excita mucho. Mejor que Nkunku no es, mejor que Mané, por ejemplo, como delantero, me parece que sí. La carta Flashback. Seguramente será mejor que Fluglog, todo como se llame. Puede ser mejor que Mario Gómez, la verdad. Mario Gómez tampoco es que tenga tanto salto, o sea, no hay tanta diferencia. Y aparte, está acá este tronco, 3 skills, complicado. Me parece mejor con Werner, sí. Me parece mejor con Adeyemi. Me parece mejor con Bowler normal. Sacó su carta, si se acuerdan, ¿no? Mejor con Haller también, por supuesto que sí. Mejor que Bowler. Los únicos que no son. Que es que este Turán no es mejor, para mí es. Yo que lo veo al ojo. Yo creo que este Coloman iba a ser muy interesante. Y seguramente, claro, el Nkunku, Foot Verde, por ejemplo, y Royce, ¿no? Acá que digo por ahí. Y comparándolo con Mbappé, para mí Mbappé Oro es casi la misma carta, ¿eh? Quizás hasta mejor que este Turán. ¿Por qué? Porque Mbappé Oro está tachetado, ni qué decir. Ginola también lo mismo. Más franceses que hayan de ese estilo, me parece que no hay. Delantero centro francés. Es un buen delantero, sí. Si tienes a Ibra. Revulsivo, para mí Turán no es comparable con Abraham. Para mí, mejor que un Cantona no es tampoco, no es mejor que un Raúl, no es mejor que un Dalgris Titan, por supuesto. Mejor con Lacazette sí puede ser, mejor con Griezmann sí, mejor con Papin sí, pero los demás, los chetados, no. No sé si algún comentario tendrían ustedes, chacos, me lo dicen por favor. Buen delantero, ¿eh? Me ha metido cuántos goles, 8 goles, ni tan mal. En un FUT Champions que está un poco raro, así que. Creo que es un buen delantero. No es seguramente el mejor de los baratitos de la Bundesliga. El delantero que necesita la Bundesliga. Sin contar a mi compañero Marco Reus. Creo que puede ser. Igual Reus puede ser MCO. Pero me gustó mucho delantero. Así que es complicado este Turán estando Marco Reus. Se pueden utilizar ambos juntos. Es lo bueno. Chaco, cartas similares. Mbappé Oro. Tenemos que ponerlo. No hay muchos en verdad en el mercado. Porque como hemos dicho antes. Abraham no es de mercado, es SBC. Los que lo tienen, lo tienen. Podemos poner ahí a. Podríamos meter a Lacazette. Podríamos meter incluso a Ginola, por ejemplo. No hay muchos. En la Bundesliga prácticamente no hay nadie. Está por ahí en Nkunku Foot Verde que ya ha desaparecido, si no me equivoco. Así que no hay muchos, chacos. Es un buen delantero ese Turán francés por ahí. Interesante. Y creo que se puede hacer tranquilamente. Harry Kane lo puedo poner por ahí si es que quieren. Delantero muy parecido por el físico. El Haaland Pot también. Pero bueno, chacos, conclusión final de mi amigo Turán. Muy buena carta. Vamos ya. La conclusión final, chacos. Ese Turán es buena carta.
Ya con Mbappé, yo creo que Mbappé lo podemos mandar a la banda. Ya ese Mbappé está viejito, creo que se puede cambiar. Pero igual creo que Mbappé es mejor. Ese Kolo Muani le tengo más ganas, ¿eh? Le tengo más ganas de probar que más ahora con ese Thuram. Y bueno, el Cantona también, por supuesto. O sea, Cantona Prime, Cartaza, tengo que ponerlo por ahí. Está Raúl, por ejemplo, como hemos dicho antes. También es mejor la carta de Raúl. Chacos, si tenemos que decir la estadística de este Turán y la conclusión de la carta es que es un pesadito, o sea, el tipo igual es anchito, es gordito, parecido a Ibran, sería un Ibran pero un poco más bajito y con menos alto. Para mí la velocidad está bastante bien, es un élite 1, el tipo sí es rapidísimo, el pase me gustó, le voy a poner el 3, el regate me pareció bastante bueno pero mejorable, sí se nota un poco tosco, igual es un élite 3. Muy seguro. Físicamente me falta el salto, pero tiene todo. Fuerza. Creo que tiene fuerza 99, si no me equivoco, ¿no? Fuerza 99, tiene energía 92. Se nota que esa no tiene agresividad, no es tanto para presionar. Lo que sí me faltó mucho fue el salto. El tipo puede ganar de cabeza, pero me falta un poco más. Lo veo un poco tierno también. Esa agresividad se nota también en la cancha. Y el tiro, que es lo que quería dejar para el final. Tiene 92 de remate. Pero en sí no me parece un tiro tan bueno como por ejemplo el de un Mbappé oro. Para mí, ¿eh? No me pareció tan bueno como un Mbappé, ni como un Ginola, ni como un Benzema, ni como un Cantona. La guate pierna mala lo mata un poco, pero igual es un tirazo. Es una carta muy buena que es gratis, Chaco, se puede hacer tranquilamente. Creo que es para delantero. Puedes hacerlo, ponerlo de extremo, ¿no? Pero sería un revulsivo. Porque igual la carta corre, ¿eh? No se preocupen por eso. Chacos, espero les haya gustado esta review. Muy buena carta, usable. Es recomendada, por supuesto. Pero no puedo decirles ahorita si es mejor que Kolo Muani. Yo, si te hubiera que decirles ahorita, le diría que no. No me parece. Pero hay que probar la carta de Kolo Muani primero. ¿Cómo es el body type? Es aquí, más o menos como el de un Ibra, ¿no? Más o menos. No sé el tipo de cuerpo de King también. Muy grande. Así que, chacos, espero les haya gustado este video. Lo quiero. Si han hecho Turán o le falta algún requisito, me lo dicen. O vean el video anterior que ahí puse los requisitos. Buenas noches con todos. Estoy con sueño y están penando y estoy con un poco de miedo. Así que terminamos el video rápido. Buena carta, Turán.